El día de hoy mis gatos prueban Muchis, pero en esta presentación que no solamente hidrata, sino que también tiene algunas propiedades específicas para gatos también con necesidades específicas. Para los que no han visto antes, esta dinámica pues consiste en que voy a poner cada uno de estos Muchis en un plato y luego mis gatos van a entrar y van a elegir. Si es que ustedes quieren el detalle nutricional y digamos un análisis de lo que sería la propiedad de cada Muchi, igual lo voy a hacer en la segunda parte del video, pero en la primera quiero que vean cómo reaccionan mis gatos. Quiero que también se fijen en que tenemos, por ejemplo, uno que es senior, o sea, es para un gato ya más viejito, ya que dice que es con atún de verdad, o este que es de gatito. Okay, entonces este por ejemplo es de salmón y nos dice que bueno, tiene una serie de propiedades, es un treat, ¿no? Con taurina y otras cosas. Este es por ejemplo de piel y pelaje bonito, bello. Esta por ejemplo es adulto, nos dice acá para adulto, y es un gravy de atún. Por cierto, estos de acá son mucho más líquidos, ¿no? Estos quizá serían, para pensar en una referencia muy conocida, similares a los drinks, ¿no? Solo que, digamos, acá están pensados para necesidades muy específicas. Y este último es de cuidado de bolas de pelo, ¿no? Para que los gatos, digamos, no vomiten tantas bolas de pelo, lo cual en un gato de pelo corto no es normal, quizá en uno de pelo largo sí. Por si acaso, igual, no piensen que es normal botar bolas de pelo. Siempre hay que preguntarle al veterinario si está todo bien. Sobre todo si son gatos de pelo corto. Así que, muy bien, vamos entonces a ponerlas y hacemos pasar a los gatos uno por uno. Entonces, lo que quiero que vean es que tienen consistencias diferentes. Este Mipi, este de acá, son drinks, o sea, son bastante agua con un poquito de proteína. En cambio, acá ya tendríamos otros patés, ¿no? Pero como ven, son patés específicos para algún tipo de cuidado. Así que ahora vamos a dejar entrar a los gatos para que empiece la prueba. Ok, la primera en entrar es Nikita. No me sorprende porque Nikita es bien dragoncita, así que vamos a solamente hacer que pruebe un poquito. Ya Lars va a ser el siguiente. Ok. Ya, un momento. Parece que a Nikita entonces le está gustando el treat, el que es un mousse de atún con salmón marinos. Interesante. Y no solamente lo come, lo emboca con bastantes ganas, ¿no? Vamos a ver, pero ¿y si te quito este? ¿Por cuál te vas? Algo me hace pensar que ella se comería cualquiera. Ella ahora está comiéndose el de gatito. El Healthy Grow, ¿no? El crecimiento saludable, desarrollo saludable. Ok, pero parece que se ha desanimado un poco de ese sabor. Oh, sí. Ah, ok. Ahora este te lo voy a quitar más rápido porque seguramente es más calórico. Y tú estás muy gordito. Así que vamos a ver otro. Este es de piel y pelaje bonito. Beauty, Skin and Coat. Se acaba de alertar porque un perrito ha ladrado. Ahora va por el drink. Es el primer drink que toma para el verano, para momentos en los que se necesita hidratación. Para esos gatos que no toman agua, pues esto viene bastante bien, ¿no? Pero, ajá, no, este está prohibido, hija, no puedes comer este. Ella ha vuelto al de pelo bonito, al de pelaje y piel bonita. Y ahora se va al otro, ajá. Muy interesante, entre los dos Mitis, ella ha preferido el que es para senior. No, ella se ha dado una vuelta por el que está en senior, ok. Pero nada más. Por ejemplo, el de cuidado de bolas de pelo, ese ni caso le he hecho. Muy bien, creo que con esto ya tenemos una muestra de Nikita. Entró Lars, pero ni siquiera me dejó presentarlo. Ay, ya, espera un momento. Este muchacho parece que
Lo ven flaco, pero este gato traga. Ay, por si acaso, ¿qué es esto? Esto es el trastorno obsesivo compulsivo que sufre Lars. Hay recaídas, hay momentos en que está bien, hay momentos en los que se arranca su pelito. Está en tratamiento, ¿no? De repente se va a tener que ajustar la dosis, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Siempre me preguntan, ¿qué tiene Lars? Pues tiene trastorno obsesivo compulsivo, al menos eso es lo que le han diagnosticado. Él se ha ido por el mousse de atún y salmón. Así que eso por un lado. Yo creo que él se ha balanzado con el que he tenido más cerca. A ver, vamos a chequear. Curioso, porque primero miró el Healthy Grow, el de gatito, y luego se fue por el de Beauty Skin and Coat. Este tiene una textura como de pedacitos de... como de pedacitos de carne. Me parece interesante. Lars, en este caso, está embocando, ¿no? Como si fueran... como si fuera carne. Ok, esta ha sido su segunda opción. Ok, a ver, ¿quién sigue? ¿Cuál sigue? Bueno, parece que está avanzando en orden al, según lo que encuentre. Ahora está bebiendo el drink, este alimento más húmedo, más aguado, el de adulto, no el de senior. Ok, pero parece que no le convence del todo, ¿no? No, bueno, parece que sí. Ok, entonces, ¿este te gustó también? Sigamos. Ok, ahora en lugar de irse por el de cuidado de bolas de pelo, ha regresado hacia la izquierda y se ha ido por el de gatito. Que de hecho, a mí me sorprende que no vayan primero por el de gatito, porque suelen ser los más palatables, ¿no? Son los que tienen más proteína, más taurina. Entonces no se va por el senior del drink, el drink senior, sino que ahora se va por el cuidado de bolas de pelo. Aquí honestamente creo que Lars se comería cualquiera, ¿eh? Ok, gracias. Vamos con... ¿cómo es ese? El de senior. A pesar de que tú no seas senior. Sí, sin duda. Entonces él es un gato que se comería cualquiera, por lo visto. Lars come como si no le dieran de comer. Como si estuviera famélico. Muy bien, Lars, muchas gracias. Luego continúas. Ok, este es Ash. Ok, vamos a hacer que vuela un poco. A ver. Tú mismo eres. Es el tercer gato que empieza con ese. El de atún, el mousse de atún con salmón. Ok, y si te quito ese, ¿por cuál te vas? ¿Será que él se va por el que tiene más cerca? Es mi sospecha. Sí, yo creo que él es el gato que arrasa con cualquiera que tenga al frente. Ah, pero no, se ha puesto selectivo. Como hay un residuo ahí del otro, prefiere comerse ese primero. Y más bien, el Mitty lo ha dejado... lo ha rechazado, o sea, lo ha probado y se ha ido por este, el de gatito. Ok. Curioso que coman así con desesperación. Mis gatos comen comida húmeda todas las noches. No es una novedad. Drink. El drink de senior le gusta. Ok, vamos a ver. Entonces te quito este. Estos están prohibidos. Tienes todavía dos más allá. Sí, este es el gato que se comería cualquiera. Ese, ah, pero mira, ese se lo come, pero ya está mirando el otro. No, acá no puedes volver. Ajá, lo rechaza. Ah, mucho ojo ahí con el Mitty de adulto. O sea, no lo come, pero lo deja, ¿no? Luego tenemos este, que es el de bolas de pelo. Que lo estaban ignorando los primeros, ¿no? Pero él sí se lo come. Muy bien, me queda claro entonces. Ok, acá tenemos otro dragón. Probablemente el rey de los dragones es Nerón. Ok, ¿cuál te gusta? ¿Por cuál te vas? Ajá, es el primer gato que empieza con, creo que el de cuidado de pelo y piel. Él sí se lo pensó, ¿no? Él sí se lo pensó. Puede ser gordo, pero es selectivo. Puede ser chanchón, pero es selectivo este gato. Ok, vamos a ver otra, a ver qué otra cosa escoges. No, este ya no. Ok, se va por... ah.
es el segundo que prueba el MIPI y lo chopea. Y ahora se va con el mousse de tuna y salmón. Ok. Pasemos a otro, a ver. Tienes varios para escoger, a ver. No, no, acá ya no puedes volver. Hay una barrera. Tienes allá y tienes allá. Y aquí ya no. Aquí está prohibido. Entonces están reservados. Ah, ah, no, no, no. El de gatito es el siguiente. Como ven, parece que este gato tiene gustos muy fijos, ¿no? O sea, insistió en el mousse de atún y salmón y en el skin and coat, ¿no? En el de piel y pelaje. Ok, te quito este. Ahora, ¿por cuál te vas? Tienes drinks. Izquierda, el de adulto mayor, el senior. Acá el de gato adulto. Y allá, cuidado de bolas de pelo. No, no, no. No puedes, no puedes entrar acá. Tienes esa opción. ¿O prefieres no comer a comer eso? No hay nada más sincero que un gato, ¿no? A la hora de comer. Si no le gusta, pues lo va a dejar ahí. No. A ver, y voy a ponerlo en el de... en este de acá. A ver, este. ¿Qué te parece este? Ok. Parece que sí se lo come, ¿no? El de cuidado de bolas de pelo. Muy bien, Nerón. Muchas gracias. Ok, ahora tenemos a Yuki, que aunque no parezca, es una gata bien dragoncita. Sí, tú. Adelante. ¿Cuál te gusta más? Ok, empieza con el de mousse de atún y salmón. Tengo que estar cuidando la puerta porque tengo gatos que de todas maneras quieren entrar. Se ha ido por el de gatito. Yo diría, por lo que queda de plato, que este, el mousse de atún y salmón, es bastante exitoso, ¿eh? Bueno, no, me sorprende que no hayan empezado con este, porque suele ser, los de gatito son más calóricos, son más palatables, más ricos, ¿no? Pero solo para gatito, ¿no? Deberían ser solo para gatito. Bueno, ha ido ahora con el de Skin and Coat, ¿ok? Y le gusta también, ¿ok? Qué curioso, ¿no? Ah, o sea, ha reaccionado así como... Nunca había visto esto en un gato. Ajá. Y probó y... No, nada que ver. ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene el mito? No, hija, no puedes volver acá. Tienes que elegir lo que tienes allá. Ok, seguido por el drink de senior. Pero no, no, no. Por acá no. Por acá no. No, no, no. Tienes ese. Tienes el último. A ver este. Ok, entonces, por lo visto, los drinks, o sea, así hay gatos. Hay gatos a los que les gusta más la consistencia dura, a otros les gusta un poco más pastosa, a algunos les gusta que tengan trocitos, eso es bien específico. Y hay otros a los que les gusta bien líquido, ¿no? Que sería en este caso los drinks. Así que, bueno, cada uno, cada gato con su gusto. Me ha llamado muchísimo la atención cómo hizo ese signo de aversión. Muy bien, gracias. Ok, y acá está Siam. Siam, Siam, Siam. Siami para los amigos. Siami para los amigos también. Ok, Healthy Grow, el de gatitos. Ojo que a Siam le quitaron 10 muelitas hace unos meses, ¿no? No sé si se acuerdan cuando les compartí la historia. Porque tenía muchos, muchos problemas. Ok, estos ya no. Tienes que ahora... Piel y pelo bonito. Ok, las opciones que quedan son... Drinks. ¿Serán o no serán... Interhafer? Sí, para él no hay problema con ese drink. Le gusta. Ok, le quitamos el drink de adulto. A ver. Te queda control de bolas de pelo. Y te queda el... drink de senior. Y bueno, parece que él se va a comer todos, ¿no? Por lo visto. Ok. Y si te pongo aquí, ¿te comes el de viejito? ¿El de senior? Bueno, por lo visto, sí. Por lo visto, él se comería cualquiera de los seis. Empezando por el de gatito. Siguiendo por el de... el mousse de atún y salmón. Ha ido en orden, ¿no? El de... el de piel y pelo bonito. Luego el de
bolas de pelo y ahora este. Entonces sí, para Siam la cosa es clarísima. Es mi Muchi Lover. Muy bien. Gracias, Siam. Ok, ahora tenemos a Pepita que está un poco nerviosa. Vamos a presentarle todos los sabores. Y vamos a ver qué sucede. Pepita suele ser exigente con algunas comidas, ¿no? Por ejemplo, acaba de chotear el Skin and Coat y se ha ido por el de bolas de pelo. Es el primer gato que empieza por ahí. Ok, gracias. Ok, pasó a comer el Multi and Drink. No digo que ella es bien selectiva. A diferencia de otros gatos, ella huele bastante la comida antes de meterla a su boca. Me llama bastante la atención. Entonces está comiendo el Meaty de Senior. A ver, y si te quito ese, ¿te vas por otro? ¿O fue suficiente? No, está prohibido, este ya no puedes. Pero tienes estos, mira, este, este y este. Ese ya no, ese ya no. No, 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 ese ya no. Luego te doy. Ahora no, tienes que escoger acá. Mira, te lleva. ¿O será que estos ni siquiera te gustan? Mira, tienes este y tienes este. Bueno, creo que su respuesta ha sido prefiero no comer. Uno, dos, tres, 4, 5 y 6. A ver. Tú que eres el rey de los... Ajá. El de adulto, el de senior. Ok. Nos queda claro. Yo creo que él se va a comer todo. Ok, gatitos también. Ok. Cada embocada de este gato equivale a dos de otros. Sí, definitivamente es un Muchi Lover. Aunque faltan dos. Nunca se sabe. ¿Te acuerdas de la reacción de Yuki con el drink? Ya, te quito este. Sí, ya está. Ok, es un éxito. Sin duda, Blue es un embajador de Muchis, al igual que Siam. Te gusta todo. Come con tanta fuerza que hasta empuja el plato. Ya me trae plato. Ya, muy bien, gracias. Y ahora tenemos a la más chiquita de todos. Ella es Toffee. Ay, a ver. ¿Por cuál te vas, hija? Ven, Toffee. A ver, voy a ponerlo otra vez. Este y este. A ver. Olió el Meaty, el drink Meaty de adulto, lo chuteó. El Skin and Coat Beauty también lo chuteó y no le interesa más. Ella prefiere explorar la cocina. A ver. Vamos a ponerte específicamente en un plato. A ver, aquí. No. A ver, aquí. No. A ver, por acá. No. Déjame en paz, dice, déjame en paz. Creo que Toffee ha terminado siendo hater de Muchi, no es lo contrario Siam y Blue. Realmente ninguna. Muy bien, y esto es lo que queda. Juzguen ustedes para que vean cuánto quedó de cada una. Si me preguntaran a mí, yo diría este es una opción segura. Bueno, el de gatito, pues para gatito solamente. Y podría ser este también. Creo que también es una buena opción. Este creo que tiene pasiones y también reacciones extrañas, ¿no? Hay gatos que simplemente lo rechazan. Oye, ¿en qué momento entraste tú? Bueno, ok, entonces
La siguiente parte del video, será precisamente analizar qué cosas tienen cada uno de estos alimentos húmedos. Seguramente en más de una ocasión te has hecho preguntas como estas sobre el cuidado de tus gatos. Por eso hemos creado el Dato Gatuno, un grupo de Telegram donde encontrarás las respuestas. Si tienes una consulta o recomendación sobre un producto o servicio, si quieres difundir una iniciativa gatuna o encontrar una campaña de esterilización, este grupo te puede servir. Así que ya lo sabes, únete porque mientras más seamos, más información tendremos. Encuéntranos en Telegram como el Dato Gatuno.